Esto es lo que sabemos de Nigel Cass. Está preparando algo llamado Proyecto Temis. La falta de información sobre este resulta preocupante. Lo poco que sabemos es que Cass desea eliminar el elemento humano de las fuerzas policiales. Se ha asociado con Tidis, y eso no es bueno. Tidis hace otros trabajos con Albion. Cosas horribles, como armas autónomas y algoritmos de blanco humano. Así que Tidis es nuestra mejor baza para acceder al proyecto secreto. Sin embargo, es muy difícil hackear su seguridad, así que Haymis nos ha propuesto algo interesante. Albion ha trabajado en un microdrón. Mi contacto me habló de él. Todavía no está en producción, pero si pillamos los planos, nos haremos los nuestros. Para sortear la seguridad de Tidis. Exacto, exacto. Son muy pequeños. Se encargarán del mantenimiento de otros drones, pero son minúsculos. De modo que pueden meterse por cualquier parte. Solucionado, pues. Lo siguiente será infiltrarnos en el laboratorio de drones de Albion para hacernos con los planos. Y entonces tendréis un chisme que os permitirá colaros en Tidis. Me encanta. Os pasaré la ubicación. Tened cuidado. Albion no comparte sus juguetes. Pareces de esas personas que querrían recuperar la ciudad. No me digas que eres de DedSec. Tengo información útil para vosotros. Sigue. Hace unas semanas pusieron a todo mi equipo en la calle. 300 personas. Al parecer nos reemplazaron a... Olvídalo, me voy. ¿Quieres que salga? Esto es London Calling. Soy Tash y estáis escuchando Buccaneer, vuestra fuente para todo lo que no quieren que sepáis. Hoy vamos a hablar de Dev Hassani, nuestro desaparecido pero no olvidado primer ministro. Resulta extraño pensar que solo era un politicucho del 3 al 4 hasta que su infame discurso Londres se ahoga se hizo viral. Las fuerzas oscuras que liberó con esas palabras lo cambiaron todo a nuestro alrededor. ¿El ascenso de Hassani era inevitable? ¿Se podría haber evitado? ¿Qué ocurre cuando la democracia empieza a alimentar ideas que pueden destruirla? A través de canales extraoficiales y contactos clandestinos, hemos contactado con analistas políticos para que nos cuenten cómo unos líderes tan fugaces como nuestro amado primer ministro han originado grandes pesadillas. No os daremos nombres, pues como sabéis, hoy en día la verdad puede mataros. Helen hablaba de los peligros del populismo en revistas y sitios web políticos de la época anterior a la censura. El atractivo de la política fascista gira en torno a hombres fuertes, porque se trata de decir que hay problemas simples y fáciles de definir, como la inmigración, que tienen soluciones simples como poner fin a la inmigración. Y resultan tan atractivos porque le dan sentido a un mundo que con frecuencia se nos antoja complicado y confuso, y nos ofrecen o parecen ofrecernos acciones en vez de lo que suele hacer la política, una combinación confusa de compromisos en los que nadie consigue lo que quiere, pero todos consiguen algo. El problema es que acabas en una situación en la que parece que alguien va a hacer algo increíble y a cambiar las cosas. Pero, por supuesto, o nunca las hace o las acaba haciendo, pero a un precio muy grande, por ejemplo, deshumanizando a las personas. Esto se ve en la retórica sobre la inmigración. Por ejemplo, decir, inmigrantes, los pararemos, es una postura política legítima para un país que desea controlar sus fronteras. Sin embargo, la forma de hacerlo suele acabar siendo cruel e inhumana, porque lo que has hecho es señalar a los inmigrantes como el problema.
No todos los fascistas son populistas, pero son dos estilos de gobierno interconectados. Porque los fascistas suelen recurrir a narrativas sobre cambios profundos y enemigos, y creo que ese es uno de los sellos distintivos de este estilo de política, donde presentas a tus oponentes no solo como personas que disienten contigo, sino como amenazas y malas personas. Lo visteis en los días previos a la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos se representaban, ya sabéis, como ratas, una lacra. Lo veis hoy en día con los musulmanes, de los que se dice que vienen a tomar el poder y reemplazar a los blancos. Así que tenemos grupos de enemigos bien definidos a los que necesita derrotar esa persona que está intentando convenceros de que la votéis o, más adelante, que apoyéis su régimen. Siempre hay un enemigo al que derrotar. Por desgracia, una de las cosas que se nos dan fatal a los humanos es reconocer... Estás llegando al centro de drones de Albion, donde se está desarrollando el microdrón. Más vale que merezca la pena. Valdrá la pena. Pero primero desactiva el sistema de seguridad del laboratorio de I+D. Espero que no acabe en coma. El sistema de seguridad del laboratorio de I+D está desactivado. Dentro están los planos del microdrón. He descargado los planos. Puedes marcharte cuando quieras. Ahora que tenemos los planos, podemos fabricar nuestros propios microdrones. Será mejor apresurarse, Vax. Tenemos que entrar en Tidis cuanto antes y clausurar el proyecto Temis antes de que Nigel decida lanzarlo. Y por lo que decía, no tenemos mucho tiempo. Era un politicucho del 3 al 4 hasta que su infame discurso Londres se ahoga se hizo viral. Las fuerzas oscuras que liberó con esas palabras lo cambiaron todo a nuestro alrededor. ¿El ascenso de Hassani era inevitable? ¿Se podría haber evitado? ¿Qué ocurre cuando la democracia empieza a alimentar ideas?